XHEPL, la superestación, 91.3 FM, 25.000 watts de potencia. Señal simultánea en el 550 de AM desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, Zona Centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Superestación. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Es la hora de las noticias. En este momento en el centro de Cuauhtémoc, 8 grados centígrados sobre cero. Una tragedia más. Ayer, otra vez, la Guardia Nacional le hace la señal de detención a una camioneta. Parece ser una Ford Rangercita chica. Adentro iban tres estudiantes de 19 años. La camioneta no se detiene. La Guardia Nacional dispara, mata a uno, hiere a otro. El otro afortunadamente queda ileso. Este elemento de la Guardia Nacional que asesinó de un balazo en la cabeza al joven estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, dejó herida también a una mujer estudiante de 19 años, Edith Alejandra Carrillo. Esto fue en el municipio de Irapuato, confirmaron autoridades de aquel estado. Otra vez la Guardia Nacional. ¿Qué puede decirse? La camioneta llevaba cristales polarizados. La Guardia Nacional le hace la señal de que se detenga, no se detiene y la Guardia dispara. ¡Híjole! 7 de la mañana, un minuto. Raúl García, buenos días. Aníbal, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El operativo ayer en Babuchivo era para detener a Noel El Chueco, líder de una célula criminal en la sierra. No hay versión oficial de su detención. Hoy último día de clases en el sistema básico. Mañana se reúne el Consejo Técnico de Maestros. Regresan a clases hasta el próximo lunes 2 de mayo. Hoy la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel nacional dice cero impunidad en el caso de Devani. Pero ¿y los otros casos, señora secretaria? Y en otras cosas, presentará hoy la gobernadora María Eugenia Campos los artistas que estarán en la Feria Santa Rita 2022. Ayer el presidente de la República se reunió con empresarios de los Estados Unidos, con representantes empresariales mexicanos. Estuvo el embajador Ken Salazar. Bueno, ahí el presidente comenta que, bueno, hay una excelente relación y que es el momento ideal para invertir en México. Igual lo declararon los empresarios que vinieron desde los Estados Unidos a esta reunión. Por otro lado, el gobierno de la República va a dar a conocer en estos días el plan para combatir la inflación. La estrategia que dará a conocer esta semana se está negociando directamente con algunas empresas. Expertos dudan que se logre un acuerdo con la iniciativa privada para detener, frenar, fijar los precios de 27 productos de la llamada canasta básica para que no suban. No obstante, si suben, si me explico, vaya pues, el aceite se le pondría un precio tope y aunque suba, pues no subiría ese precio tope. Lo que no se establece es quién absorbería en todo caso las pérdidas. 7:04, Brenda Chacón, buenos días. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días, audiencia amable, buenos días. Entre otras cosas, hoy le habremos de informar que vienen las condiciones del clima, ambiente seco, los vientos, velocidades entre 25 y 30 kilómetros por hora, rachas que pueden llegar a alcanzar los 45 kilómetros por hora, las temperaturas templadas y ligeramente a la baja, la máxima hoy 27 grados centígrados, en tanto que la temperatura mínima se espera en 6 grados. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy emitirá la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para acabar, dijo, con la historia de fraudes.
Alerta a Estados Unidos por coyotes que prometen extender fecha para pagar la visa. El secretario estatal de Salud, Felipe Sandoval, dio a conocer que el Consejo Estatal de Salud habrá de determinar en consenso cuáles serán las medidas a adoptar en torno a la pandemia. El funcionario comentó que es muy probable que se retomen las actividades al 100% y que se elimine el uso del cubreboca en los espacios abiertos. El Cruz Azul, ya sabemos, es un equipo de fútbol, pero también es una cooperativa que fabrica cemento. Bueno, pues se la están disputando entre muertos y juicios de a qué sindicato pertenecen los trabajadores de esta empresa. Disputan por control de la cooperativa Cruz Azul, que lleva más de 2 años el litigio. Suman 20 órdenes de aprehensión, ya van 10 muertos en 3 estados. Meni Salcedo, buenos días. Buenos días, Aníbal. Buenos días, amigos del auditorio. Pues una intervención populista, el plan de control de precios, es lo que firman economistas en Juárez. Isaac Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía de la UACJ, menciona que la responsabilidad debe ser pues del Banco de México y para controlarla se debe utilizar la tasa de interés. Ex policías pagarán estudios de los hijos del ministerial que se suicidó. Recordará este caso en donde pues una persona fue detenida por policías y fue exhibido en ropa femenina. Bueno, esto llevó al suicidio de la gente. Bueno, pues ya se determinó por un juez o la fiscalía condenó estos hechos y serán estos ex policías los que lo detuvieron y lo exhibieron, quienes que tendrán que pagar los estudios del hijo del ministerial que se suicidó. Chihuahua, solo el 20% de capacidad instalada para identificar cuerpos necesarios establezca el ADN en el acta de nacimiento, lo que firma el senador Rafael Espino. Y bueno, Morena elimina la campaña Traidores a la Patria, ahora los llama o los llamará Vendepatrias, esto a los diputados opositores. 7:07 en los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. El dominio de la Liga MX en peligro. Pumas empató a 2 con el Seattle Thunder en su casa. En la NBA, los Bucks y los Warriors a semifinales de conferencia. Y bueno, en el partido amistoso, el tri alternativo no se engranó y empató sin goles ante Guatemala. Y Sergio Pérez, a pesar del podio, lleva 2 de segundo lugar. Pues nomás no sube en el ranking de la Fórmula 1, está en el 5º lugar. Sigue manejándose como ningún otro el caso de la joven de 18 años, Devani. Ayer la Fiscalía de Nuevo León efectivamente reveló las últimas imágenes de esta joven. Entró a un restaurante, dio la vuelta por afuera de él y luego parece haber caído a una cisterna. Al momento en el que la Fiscalía General del Estado revelaba las novedades, estaba el papá con ellos. El papá, bueno, pues muy tranquilo. No parece un papá que haya perdido a un hijo. Está como si nada, como si estuviera comiendo Doritos. Le vale, quién sabe. Bien, sabe, un drama, una tragedia que le rodean diversas características que mantienen a la opinión pública mexicana, bueno, pues, a la expectativa. Por otro lado, al otro lado del mundo, purga en el gobierno de Putin. Desapariciones extrañas de militares y oligarcas rusos, omnipresentes en los medios. A diario se les veía en los medios cuando inició la invasión rusa a Ucrania. Ahora a ninguno se le encuentra en ningún lado. Se teme que estén o detenidos o hayan sido asesinados. 7:08. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. La mañana está muy padre. Hoy es 28, jueves 28 de abril. Le vamos a informar. Bien, pues son las 7:09. Brenda Chacón, buenos días. Aníbal, buenos días. Audiencia amable, buenos días. Raúl García, buenos días. ¿Cómo está, señor Moreno? Buenos días, bienvenidos todos. ¿Eh? Meni Salcedo. Hola, buenos días a todos. El Super Tyson. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Y Sergio Lechuga. Buenos días, bienvenidos. Le platicamos que tenemos un problema técnico en lo que tiene que ver con el equipo
con el que transmitimos los mensajes comerciales y todo esto de los contenidos en redes sociales, así que vamos a tener algunas, pues algunas situaciones extrañas al momento en el que nos vayamos a comerciales. En algún momento nos vamos a quedar aquí con la gente de redes sociales, vamos a interactuar con ustedes, si ustedes no lo permiten, y bueno, mientras intentamos corregir ese problema. Al parecer un virus. ¡Órale! Un virus de esos virus que andan en el mundo cibernético. ¿Cómo será un virus cibernético? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Con ojos o sin ojos? Yo creo que con ojos, con porque va muy bien. ¿Con cara de pulga, con cara de chinche, con cara de alien? No, y el ruido que hacen, yo los he oído. Ah, sí, doctor. Si se meten en las... Eso es. Así, van penetrando todas tus cosas y todo, y se las comen o las envían a otros lados, y así anda el virus. ¿Por qué no se ponen cubrebocas? No se pone. Sí. Pues uno de esos. Asustan virus mucho. Se le metió a nuestros sistemas, y bueno, esperamos llegar con la señal, por lo menos esta que está usted recibiendo. En este momento, pues, 7:11 a.m. En relación a la movilización el día de ayer en Bahuichivo, en donde, bueno, pues ya le trascendíamos que ayer nos reportaban mediante videos, se observa un helicóptero sobrevolar el poblado. Luego nos enviaron un video, Raúl, en donde se observan camionetas, pues... Llegando ayer, efectivamente, un importante convoy. Y luego se transmite en la capital del estado, Omnia Noticias, para ser específicos, anoche transmitía, bueno, pues en vivo la llegada de esas mismas unidades hacia aquella ciudad. Sin embargo, hasta el momento no hay información precisa. Ayer lo decíamos, se manejaba de manera extraoficial que se habría registrado un enfrentamiento que habría dejado al menos 12 personas sin vida. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento el operativo de la Marina... se habla de la posibilidad, allá en aquel lugar, por aire y tierra, cientos de policías de la Fiscalía del Estado, elementos de la Marina, implementaron un operativo en la comunidad de Bahuichivo, municipio de Urique, presuntamente para capturar a el líder criminal apodado El Chueco. Por el momento, las autoridades no han proporcionado información si se logró la detención de Noel P., alias El Chueco. Se dio a conocer que un gran número de policías y elementos de la Marina sitiaron el poblado para detener a El Chueco, al tiempo que un helicóptero sobrevolaba la zona. Ayer tarde llegaron a la ciudad, me refiero a Chihuahua, decenas de unidades de la Policía Investigadora de la Marina, las cuales entraron al Complejo Estatal de Seguridad Pública. Trascendió que por el momento hay unos 6 vehículos asegurados. El aparatoso operativo en Bahuichivo para capturar a El Chueco, versión, bueno, pues básicamente es lo que se tiene, nada oficial hasta el momento, le digo, solamente pues lo que ayer mismo le difundíamos, el video en donde se observan las unidades de la Marina, de elementos de la Fiscalía, acá en esta zona, con rumbo a Cuauhtémoc y bueno, posteriormente llegando a la capital del estado, a la espera obviamente de conocer pues por los pormenores. Sí, no trascendió más y se espera hoy, de acuerdo a lo que tenía yo ya de conocimiento ayer vía mensajes con personal de fiscalía, en este caso del área de comunicación social, me decían que hoy el fiscal estará en condiciones para al mediodía de dar a conocer qué encontraron. O si efectivamente trasladaron ayer en ese aparatoso o impresionante operativo, Brenda, que señalas, si trasladan efectivamente al líder que buscaban, de nombre Noel, alias El Chueco. Y me decía el vocero ayer y anoche que pudiera darse hoy al mediodía la comparecencia del fiscal ante medios. Pero esto ya estará trascendiendo más entrada a la mañana. Muy bien. Bien, pues en otro tipo de información le mencionamos este caso, ocurrió en Chihuahua, capital, 4 policías detienen a una persona, era elemento ministerial,
parece usaba ropa femenina, y en la detención, en la revisión corporal, bueno, se percatan de esta situación, pero estos policías graban el video con la persona vestida así y lo publican en redes sociales, lo hacen público a final de cuentas, y esto lleva a que lamentablemente pues este agente ministerial pues se suicidara, ¿no?, por las implicaciones de este, pues de esta situación. Pues ya ayer la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos condenó a los 4 ex policías de Parral acusados de provocar el suicidio, imagínense, provocar el suicidio del ministerial Felipe N. el año pasado. Tendrán que pagar indemnización para el estudio de los hijos del extinto elemento. Tras desarrollar esta investigación, el equipo especial de agentes del Ministerio Público lograron aclarar y obtener una condena en contra de 4 policías municipales, ex policías municipales de Parral, como responsables del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de ejercicio ilegal del servicio público. Le digo, se replica todo esto, ocurrió en mayo, hace ya prácticamente un año. En mayo del 2021 los involucrados videograbaron de forma indebida y posteriormente difundieron un video que muestra la detención de una persona quien, tras ser liberada, se localizó sin vida en el panteón local de Valle de Allende. De acuerdo con la condena, los 4 expolicías deberán cubrir los conceptos de reparación del daño psicológico y moral en favor de las víctimas indirectas, es decir, de los hijos de la familia del elemento ministerial. Además, es un ejercicio inédito, se dejó a salvo para cobrarse por la vía administrativa el concepto de lucro cesante. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que garantiza el pago de todas aquellas percepciones o sueldos que la víctima hubiera recibido a lo largo de su vida. O sea, todo lo que el ministerial ganaba y que aportaba para su casa, ese monto tendrá que ser subsanado por los 4 expolicías de por vida. Entonces, bueno, por eso se llama, es una resolución de forma inédita, que en el rubro de reparación del daño inmaterial, pues bueno, no se había presentado en Chihuahua, y bueno, pues este caso queda como antecedente importante de qué ocurre cuando estas situaciones se presentan pues en Chihuahua. Las 7 ya con 17 minutos, en el caso de la regularización de chuecos, ayer estaba con un sobrino y él ya registró 2, el de su esposa y el de él, y ya el día 3 de mayo tiene cita en Chihuahua, ya. Muchos están yéndose a Chihuahua, y ahí no ha quedado claro si ese recurso se queda en aquel municipio o se traslada para acá por lo de la presentación de domicilios, en fin, no lo sabemos, no ha quedado claro. Y mientras no se habiliten aquí normalmente y perfectamente bien los módulos del Repube, a donde va toda la regularización, pues está en el entredicho si ese dinero se queda en cada municipio, sí o no. Pero ayer de nuevo conocí que un sobrino lleva el de su esposo, el de su esposa y el de él. Y van el 3 de mayo sin ningún problema y van al módulo de vialidad. Y será el sereno. Sí. Pero personas como Manuel de la Rosa y parece que algunas agencias aduanales están sacando citas. Igual está haciendo lo mismo. Y están tramitando las casas y la gente va a Chihuahua. Su cita es real, los atienden y regularizan sus carros. Y le pegan el engomado que dicen que le pegan ahí los del Repube y que indica que ya está regularizado, solo presentando pago y lo que le dan ahí, recaudación, sacará las placas. Así que si usted tiene urgencia y quiere pagar esos 500 pesos, que no es una cantidad exagerada, bueno, ¿lo pues podrá hacer así? Una alternativa de este tipo porque las otras alternativas pues están verdaderamente distantes, lejanas. Por ejemplo, las novedades que hay. Ayer el presidente de Cuauhtémoc nos anunció que había ya platicado con gente del Repube, con gente del gobierno del estado, y que estaban en disposición de que el ayuntamiento les facilitara a 6 personas con 6 equipos de cómputo. Entonces, en vez de estar tramitando 24 citas diarias, 24 coches diarios, van a poder tramitar 72 coches diarios, si más o menos duran 40 minutos cada cita. No sé cuándo empiece a trabajar esto, por lo pronto, hoy recaudación. Hoy viene personal del Repube a capacitar estos 6 nuevos, ya empezaron a hacer las compras, suponiendo la semana
que sigue ya van a tener los equipos y personal capacitado. La semana que entra. Así es. Ya sigamos en mayo, ya. Ya estarían mayo. Recibiendo 72 carros para trámite diarios en vez de 24, porque ahorita el Repube tiene 3 personas. El municipio proporciona 6 más, entonces ya tendrían 24 por 3, 72 trámites diarios, pero a ese paso pues no se va a alcanzar a cubrir. Todavía no. La enorme demanda que hay. Entonces, si usted tiene prisa, le digo, en las agencias, las personas, como me dicen Manuel de la Rosa, están cobrando 500 pesos y tramitan la cita. ¿Su comisión? Sí. No sé cómo le estén haciendo, pero pues eso está pasando. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. Vamos a ir a un corte de comerciales en radio, a ver qué hacemos en redes. ¿Nos quedamos? Vamos a mensajes de contenidos en radio. Volvemos bien rápido.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Oiga, pues, a nivel nacional se habla de la intervención del Estado para el control de precios. Pues ya algunos medios, sobre todo a nivel zona Juárez, entrevistaron a catedráticos, consideraron esto como una intervención populista, este plan anunciado por el gobierno federal para controlar los precios de la canasta básica afectados por la inflación. Y menciona Isaac Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía, dice, la inflación debe ser una responsabilidad del Banco de México y para combatirla se debe controlar la tasa de interés, tratar de controlarla a base donde se puede controlar en la parte de la demanda y por la parte de la oferta, solo se puede controlar haciendo que las actividades productivas fluyan y no hacer esta clase de intervenciones de corte popular que tratan de agradar a la gente y los seguidores del movimiento. Y es que, bueno, será la próxima semana cuando se presente un plan para controlar los precios de 24 productos de la canasta básica y frenar la inflación. El plan prevé que se puedan adquirir a un mismo precio en todo el país estos productos de primera necesidad. Además, impulsar la producción de alimentos. Pues el especialista apuntó que la inflación actual no tiene un origen nacional, depende de un contexto mundial, producto de energéticos elevado y cierre de plantas manufactureras. Pero bueno, se plantea la especie de acuerdo en el que aparecen pactos por la recuperación económica que hubo entre los 80s y los 90s, ya hubo una estrategia de este tipo y nunca funcionó, así lo advirtió. Bueno, eso de que nunca funcionó, la estrategia la inició Miguel de la Madrid, la continuó Zedillo y la continuó Salinas y luego Zedillo, pues. Y la inflación logró, el pacto de solidaridad logró bajar la inflación de 200% a un dígito. ¿Y quién se supone asume las pérdidas? No son pérdidas, se entra en una dinámica en la que las dependencias no sube nada. Ni la gasolina, sobre todo la gasolina, ni la luz, ni nada. Entonces, se supone que la papa, el azúcar, el aceite, las sopas, las tortillas, tampoco tienen por qué subir. Está jalado de los pelos, porque, por ejemplo, si sube lo que se le echa... Los insecticidas con los que se combaten las plagas de las siembras. El campesino tiene que subir su producto. Por supuesto, los fertilizantes en este caso. Sí. Insecticida, ok. Sí, sí. Pero estábamos en una inflación de casi 200%. Le tuvimos que quitar 3 ceros al peso. Y luego, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto para atrás y el anterior que fue Felipe Calderón, la inflación era de 2, de 3% anual. Ahorita llevamos en 7, casi en 8. Tiene que ver, bueno, pues, motivos internos y motivos externos. Desde la pandemia, la guerra de Ucrania, ahorita, por ejemplo, la gasolina debe andar costando 31 pesos y el gobierno le está inyectando cantidades tremendas de dinero para que la gasolina siga costando. Dicen, 22. No sube, pero pues ya ha subido. Uh-huh. Andaba en 20, ya anda en 23, la magna. Uh-huh. Uh-huh. 22.99. Sí, sí, sí. Rozando los 23. Entonces, la gasolina está subiendo y el presidente dice, no va a subir la gasolina. No sube mucho, pero sí sube está poquito, subiendo. Poquito, poquito, sí, poquito, sí. Ahí va. Entonces todo eso tiene que repercutir. Pero son problemas externos e internos en los que el gobierno se tiene que aplicar. No es correcto, perdóneme, que la clase política mexicana, tanto la que está en el poder como la que está en la oposición, se estén peleando. No. Porque tenemos fuertísimos problemas. La inflación se nos puede salir de control. Tenemos fuertísimos problemas y todavía se están peleando. Pues peor. Ya son las 7:30, 7:30. En relación al COVID, ya sabemos, semáforos epidemiológicos se eliminaron. Acá en Chihuahua, desde ayer manejabas, Brenda, el secretario de Salud, Felipe Sandoval, dijo, a ver, vamos 15 días más.
15 días más con esas especificaciones del cubrebocas, el gel y en el lugares cerrados, seguir permanecer con esos cuidados para después de esos 15 días evaluar todo con el Consejo de Salud uh-huh. y definir ya, no sé si cero cubrebocas en y espacios, ya 100% de aforos. En espacios abiertos eliminar el cubrebocas. Okay. Y ya en la calle lo observamos más, ¿eh? Ya uh-huh. observo gente sin cubrebocas. Sí. Incluso en ratos, como decía ayer Aníbal Antier, ya ni lo uso tampoco. Y luego ya en la temporada de calor, sales al pullido y te molesta, sí, pues, en la cara. Pero bueno, dice hoy el secretario de Salud que el Consejo Estatal de Salud determinará después de esos 15 días cuáles medidas adoptar en torno a la pandemia. El funcionario comentó que es muy probable que se retomen actividades ya al 100% después de que pasemos esa prueba final, digámoslo, 15 días más, así. Y bueno, ya van varios días de esta semana, compañero Salcedo, que hemos estado pendientes del reporte COVID en el estado y contagios 2. Sí, tres, así se la lleva. Y afortunadamente cero fallecimientos, creo, en toda la semana. Van algunos días, sí. Y pues ahí vamos, Aníbal, como lo decías tú, sí, ahí vamos, poco a poco, pueden ser indicativos de ya salir de esto, uh-huh. pueden ser. Hubo 13 casos confirmados, de los cuales 3 en Juárez, imagínate, todo Juárez, solamente 3, Chihuahua tuvo 6, fíjate. Cuauhtémoc 1, uh-huh. Casas Grandes 1, Jinaga 1 y Aldama 1. Como bien lo mencionas, sin fallecimientos. Cuauhtémoc 1. ¿Un contagio? Ayer. Un contagio uh-huh. oficial. Ayer uno. Quiere ayer. Decir que allá anda el bicho. ¿Sí? Sí. Allá anda todavía. Entonces, pues si podemos entrar al Oxxo con el cubrebocas. Hagámoslo. Si podemos entrar a centros comerciales. Hagámoslo. Si va a ir al cine, pues no se quite el cubrebocas, nada más que para comer palomitas o nachos. Una crepa. Palomitas con soda de naranja, señor. Soda de naranja. Y vaso grande. Vaso grande. Así es. Y nachos. No me sí. gusta, me molesta el queso y ahí está uno no, en la sí, sala. Con bastante queso amarillo y rajas. No, las palomitas. Sí. Y luego para rematar, una crepa con café. Qué rico. De Nutella con café. Crepa de, no, de zarzamora. De zarzamora. Bueno. Con Nutella. Con Filadelfia. ¿Quién sabe si en la dulcería? Una bomba de... Julio de azúcar. Un Julio 70 en la dulcería. Un Julio 70. Oiga, pues, ¿qué pasó ahora, hombre, en Guanajuato? La Guardia Nacional, si quieres ir a mi pantalla. 3 chavos, 19 años, venían de la escuela, de la universidad. Iban en esta camioneta blanca. Polarizada, la camioneta es blanca, con los rines negros. Iba a decir los rines negros, pero no, ¿verdad? No. Parece que el de adelante sí, la de atrás no. A lo mejor la los faros negros, sombreados, uh-huh. negros, los focos de adelante negros, ¿qué le diríamos? ¿Placosa? No. No, es una forma. Hace la parada la Guardia Nacional, no se detiene ni la Guardia Nacional abre fuego. Un elemento de la Guardia Nacional asesinó de un balazo en la cabeza al joven de 19 años, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, y dejó herida a su compañera universitaria Edith Alejandra Carrillo en el municipio de Irapuato, allá en Guanajuato, confirmaron autoridades estatales. El ataque ocurrió más o menos a las... faltaban 20 para las 5, antier martes, cuando el joven y su copiloto de 22 años de edad circulaban en un vehículo Ford EcoSport a la altura de la comunidad de El Copal. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el Guardia Nacional, cuyo nombre no reveló, accionó su arma de cargo de forma unilateral, ocasionando la muerte del joven y lesiones a la mujer. Oye, tírale a las llantas. Uh-huh. Sí. A la que se ¿O detenga, por qué si le has la... de tirar? Sí, ¿no? Los protocolos de reacción de la Guardia Nacional, ¿a poco no están claros? No deben abrir fuego cuando no haya motivo, cuando no hay una agresión previa. Los elementos de la Guardia Nacional, los elementos de las distintas policías, no deben abrir fuego. ¿Hasta ese qué? Era el jovencito que mataron. Esos son. El jovencito que aparece con lentes en una de las primeras imágenes, es el jovencito que asesinaron, hombre.
Pues, ¿por qué no sabe? Él es el joven. Él es el jovencito que asesinaron. 19 años, no se pararon. A lo mejor... Sí, pues el miedo. Miedo, o a lo mejor, ponle, se habían tomado una cerveza. Sí, sí. O no traían placas, o su carro chueco, o cualquier vagancia que no amerita que el Guardia Nacional abra fuego, por favor. Y le tiró a la camioneta, a la torre, a la cabina. Sí, sí, porque sí, sí. Le pega en la cabeza al chavo y le pega también a una jovencita de 19 años que iba con ella. Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, condenó la agresión contra los estudiantes y prometió brindar apoyo a los familiares. ¡Ay, gobernador, qué les vas a decir! Condenó enérgicamente los lamentables hechos registrados en Irapuato, en donde un joven perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional. Además, dijo, he instruido a la secretaria de esto y lo otro, y lo que pasa cuando un tema se hace pues famoso en prensa y en redes sociales, reaccionan. Y ahí van. ¿Qué no queda claro? Elementos de la Guardia Nacional, ellos no deben abrir fuego. Elementos de las policías estatales, no deben, soldados, no deben abrir fuego a menos que esté justificado, que los estén atacando. Exacto. Si un carro es muy sospechoso, ¿sospechoso de qué? Uh-huh. Hablen a tránsito, estén en contacto con tránsito, oigan, ahí va un carro, iba muy fuerte, no le pude dar alcance, no le pude, va por tal apoyo, necesito apoyo para detenerlo, y deténganlo sin la utilización de armas letales. Sí, sí, y ahí pone pues en duda la preparación de los elementos de la Guardia Nacional. Y de que a lo mejor que andaba loco. ¿O qué cómo andaba el Guardia Nacional? Ah, ok, claro. ¿No pensó? Pues no se para, abra. Y luego, ¿lo hizo él o se lo ordenó su comandante? Generalmente es una orden. Acuérdate, el caso aquí también igual de lamentable contra productores en Chihuahua, fue una instrucción que se le dio. Sí, dispara. Cuando mataron a Jessica Silva. Y dejaron Jessica herido Silva. A su esposo. Uh-huh. Y su esposo está con repercusiones de por vida. Así secuelas de por vida, porque le pegaron un balazo en la nuca. No sabemos cómo murió. No murió. Porque no. Un balazo de AK-47. No hay movilidad en el resto de su cuerpo y batalla en el habla. Y entonces un usted disculpe no basta. No. Las 7 de la mañana, 39 minutos... Oiga, en el caso de Devani, ¿se acuerda? Ayer vi, Rulo, la entrevista que te mandaron ayer, que le hacen al joven que iba manejando el Didi. Definitivamente él parece no ser culpable y él parece haber sido llevado por las circunstancias. Devani iba o en estado de ebriedad o con algo la drogaron sí, allá en la fiesta en que estuvo. Aunque muy dudoso él también, en los comentarios de la transmisión... Decían, él no es, presentaron a otro, pero en fin, varias cosas. Bueno. Había un comentario de que él no era, y ya aclaró el conductor del noticiero. No, pues claro que es, nosotros, aquí está su credencial de Didi, ahí está, y aparte ya checamos nosotros con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León de que efectivamente es él. Él es él. Y de lo último... Perdón, de lo último que trasciende es que entró corriendo, según revela la fiscalía, al hotel. Corriendo, pero despacio, corriendo es como que, apurada. Fíjate, Azucena trasciende este video en donde dice que Devani sale corriendo de la fiesta seguida por un joven. Mm. Y mira, aquí están las imágenes donde se observa pues, una calle y se observan un grupo de jóvenes caminando y sale ella y un joven detrás de ella. Lo esquiva y demás. Y van a la banqueta. Van a la banqueta, discuten, como que la quiere detener, incluso pues con el pie así como tipo patada, lo trata de alejar. Y llegan otros. Sí, como que discute con alguien y él como que, espérate, no te vayas y todo. Salen corriendo y demás.
y empiezan a llegar pues más amigos y todo, y una pareja tratando al parecer de calmarla. Así es. Porque a ella al parecer le dan algo y entonces ella se pone incoherente. Lo que narra el chofer del taxi es que ella hablaba incoherencias, que le hablaba de 30,000 pesos, que le hablaba de que sus papás tenían que saber, mis papás tienen que saber, ¿saber la qué? Verdad. No, pues tienen que saber. Y luego finalmente las cámaras de la ciudad la toman cuando ella se va acercando al lugar donde muere, da la vuelta en un restaurante redondo y luego se ve cuando cae, avanza pegada a una barda y por ahí están unos hoyos en donde finalmente se encuentra su cuerpo. La cisterna. Sí. Pero sí decía, toqué el tema porque decía que yo mencioné que al papá como que le vale chetos y es que nos dicen en un mensaje que él no es el papá. No es el papá biológico. Nos dicen en un mensaje que él no es el papá. Exactamente, ahí en la transmisión de Facebook dice, se observa así el señor porque él no es el papá biológico. Tal vez sea eso de... Sí, porque ayer en la conferencia de prensa que transmitieron el grupo Norte de allá de Monterrey y que yo vi parte de ella, pues el señor está muy tranquilo, no, mija, esto y lo otro, y uno no está así cuando te matan un hijo, cuando se muere un hijo, estás hecho pedazos, estás hecho garras, y el señor no, en lo suyo, acá, como si nada, chiviejo, dije yo, pues, ¿que no la querías o qué? Porque está muy propio, muy... Y inclusive le atacaban ahí, le cuestionaban los periodistas. Y el otro caso que está haciendo mucho ruido en redes sociales y que tiene que ver con cómo se está cambiando actualmente. Antes se abusaba de las mujeres, se abusaba tanto y había una especie de sincronía entre abusadores y autoridades para que el abusador no obtuviera castigo, y ahora se están volteando los papeles. El caso de dos artistas, la protagonista de la serie Aquaman, de la película Aquaman, la chava del pelo rojo, ella es esposa, fue esposa de Johnny Depp, el de los Piratas del Caribe. Así es. Y entonces están demandando, pero es que ella lo acusó de maltratarla en el 2015, creo, 2017. Entonces él la contrademanda ahora por 50 millones, por 100 millones de dólares. Y en los primeros dos días de declaraciones de Johnny Depp, se establece que ella era la que lo maltrataba a él, que ella era la agresiva. Que ella era la tóxica, le dicen tóxica. En redes, así lo mencionan. Y ahora él está demandándola a ella por 100 millones de dólares. Sí. Y ahí andan, vamos a ir a un corte de comerciales y ahorita le platicamos, pues, cosas que pasan en esos mundos en donde la relación que hay acá es las parejas, los matrimonios, todos los matrimonios tenemos problemas. Y si hay una persona mala, que lo mismo puede ser el hombre que la mujer, aguas. Porque si el hombre es acusado de maltratar a una mujer, va perdido. Ni te preguntan. Va perdido. Vas pa'l bote. Con el dicho, con el dicho de la mujer. Así es. Entonces, esto está bien hasta cierto punto. Porque seres humanos malos los hay, de sexo masculino y de sexo femenino. Entonces, verá, al regresar platicamos de esa y de otras cosas. Faltan en este momento 15 minutos para las 8 de la mañana, volvemos.
un tema inclusive este es polémico. Nos comenta Ciro Trujillo en Facebook. Por favor, cualquier autoridad te ordena detenerte, pues detente. Entendamos que ese protocolo siempre ha sido. Prácticamente la culpa es del conductor. El vehículo estaba sospechoso. ¿Qué tal si hubiera sido maleantes? Otra cosa estuviéramos diciendo. No estoy de acuerdo contigo, Ciro. Debe haber protocolos de alta peligrosidad y protocolos de ciudadano, de atención al ciudadano. No puede ser que si un vehículo no se para, la autoridad abra fuego. Es lo último que debe de hacer, abrir fuego. Y ya después de que abrieron fuego en contra de ellos. No se detuvo por mil razones. Puede ser desde que porque es menor de edad y no traía licencia, y tiene 14 años y es la primera vez que sale con sus amiguitos a dar la vuelta en el coche de papá, y se asustan porque la Guardia Nacional los detiene, y dale, 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 y van los jovencitos de 14 años duro en el coche, y pueden chocar, y pueden generar una tragedia, o la Guardia Nacional, mira, no se paró, abre fuego, y agarran el calibre 50, y pa, 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 y matan a cuatro jovencitos de 14 años que se habían robado el carro de papá. Imagínate. Sí, me explico, no debe ser. Entonces, claro que debemos respetar a la autoridad y claro que los protocolos, si nos hacen la señal de pararnos, de detenernos, debemos detenernos, pero la autoridad no debe disparar, debe anotar las placas, debe ver el vehículo que era y luego utilizar las otras policías que hay, tránsito, policía municipal. La persecución, ciérrale el paso. Y ni siquiera persecución. Porque en la persecución se pueden dar tragedias. Aquí ha habido tragedias. ¿No? Una rápida del ejército iba correteando a sicarios. Iban balaceándose. Y en la 13, Rulo, o la 21, la rápida del ejército choca con una persona, mata a la persona y los sicarios se fueron. Entonces, en Estados Unidos vemos, por ejemplo, reacciones. Hemos visto cómo van una bola de patrullas atrás de un coche siguiendo a ver hasta cuándo se le acaba la gasolina. Y hemos visto reacciones donde abren fuego, casi por ninguna razón. Ese caso que narras fue por la 23 y Libertad. Claro. Exactamente. Al pasar las vías. Sí, antes de... Era una profesora, una mujer, una señora. Chocó una camioneta y la aventó, le estampó contra una pared de una casa. Sí, tiene razón, ya me acordé. El ejército, todavía no había Guardia Nacional. Era el ejército. Y la camioneta que perseguían, una Expedition o no sé qué, una Denali, se fue. Se fue. Pero sí impactó la camioneta de una señora, una maestra, y muere. Y en el caso de los, de los muchachos, oye, de los jovencitos, es frecuente que se asusten y traten de huir. Yo me acuerdo hace cuestión de 3 años, Meni. ¿Te acuerdas el hijo de un compañero, pues, periodista? Estamos en una posada. Sí, el jovencito había mandado Armando a su hijo a la tienda, me parece. Al súper, sí. Ah, ok, sí, claro. Se da la situación de que, pues, el menor de edad tenía 13, 14 años en aquel entonces. Sí, sí, sí. Y luego lo ven los elementos, les pareció sospechoso el automóvil, le ordenaron que se detuviera, le dio miedo y emprendió. Sí, sí. Era el estatal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Mira, me dice, nos comentan, estoy leyendo los comentarios de ustedes con todo el gusto del mundo. Abraham Moreno nos dice: Aníbal, entonces primero que maten a un policía y después que abran fuego, no. Hay que pensar también en los policías. No, Abraham, por el amor de Dios. Pero sí debe la policía, entre los gajes del oficio, entender que primero debe justificar la utilización de fuerza letal. La única autoridad o persona que tiene autorización para andar armado con fuerza letal es la policía, es el ejército. Y el Estado mexicano lo dota de ese derecho para que nos proteja. Entonces, tiene la autoridad que comprobar que representa un peligro
para la sociedad, claro, o para ellos, uh-huh, aquel vehículo para justificar que abra fuego. Por supuesto que ellos tienen que andar protegidos y cuando ven un vehículo sospechoso sacar sus armas en todo caso, uh-huh, y estar preparados, uh-huh, alertas, y pues abrir fuego. No, como las claro primeras no de cambio. ¿A poco es difícil de entender, Abraham? ¿A poco yo dije eso, que quiero que maten a un policía para que la policía reaccione? No. Me dice Álvaro Uriel, ya vas a empezar a nivel primero, tal vez dice Aníbal. Ya vas a empezar. Primero dices que está mal actuación del presidente de abrazos, no balazos, y luego dices al aire que no deben de hacer eso, la Guardia Nacional o las policías. ¿Quién entiende las cosas que piensan la gente? Nada más hablan porque es opinión, pero no deben de ser así. Son sicarios y les disparan a los hijos y les disparan a los soldados. Nadie dice nada. Bueno, si sabes que son sicarios, si sabes que van armados, si te están disparando, reacciona y dispara. Pero eran tres jovencitos, dos de 19 años, uno de 22. Venían de la universidad, van manejando, les ordenan detenerse, no se detienen y la Guardia Nacional abre fuego. ¿Está bien eso? No. No entiendan que es un ataque contra López Obrador, porque ya cuando entienden que es un ataque contra López Obrador, ya no piensan, ya simplemente muerden. Y ya no hay reacción. Ya son fanatismos. Ya no hay, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de la coexistencia pacífica que debe darse entre autoridad y gobernados, entre sociedad civil y autoridad armada. ¿Quién en su sano juicio puede autorizar a los soldados, a la Guardia Nacional, a abrir fuego en contra de cualquier carro que no se detenga? No, se deben tomar las características, ordenar a las policías detener ese carro. Si se toman las placas, una unidad de policía municipal puede ir tranquilamente al domicilio. Señor, su carro en tal crucero se le hizo la orden de detención, no se detuvo. Ah, caray, no, yo no lo traía, lo traía mi hijo. A ver, mi hijo, ¿no te detuviste? No, papá, pues es que me dio miedo. Ah, ok, no había delito. Se le hace una infracción, se le impone una multa por no detenerse y ya. No se le Pero abrí fuego, hoy se está lamentando la muerte de un chavo de 19 años. Pero bueno, somos un país en el que muchas personas pensamos diferente. Son las 8 de la mañana con un minuto. En la esfera local, oiga, pues el día de ayer nos denunciaban del seccional de Anáhuac que había una calle inundada, nos denunciaban que se trataba de aguas negras y bueno, pues más tarde Seguridad Pública a través de su portavoz nos refiere que es en las calles 23 y Avenida Chihuahua que resultaron afectadas, bueno, pues al menos dos viviendas en donde el líquido provocó que el drenaje se saturara y comenzara a salir por las tuberías de las casas. Ambas personas, en este caso porque hay dos denuncias, expresaron el temor de que las aguas negras siguieran subiendo de nivel, por lo que los oficiales, bueno, pues platican ahí con algunos de los vecinos. Este es un problema de salud pública y ayer mismo se pedía a través de redes sociales que Lolo Dour, Teodoro Dour, quien está al frente de la Junta Rural de Agua y Saneamiento, bueno, pues atendiera esa problemática. Ayer mismo le planteamos incluso a la vocera en ese sentido. O sea, la queja de los vecinos no es que la inundación se haya derivado de la lluvia, sino que el problema ahí es de drenaje. Entonces imagínese las aguas negras ahí en su casa. Las 8:03, tenemos el resumen a esta hora. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presenta el resumen de noticias a la hora. Guanajuato, en Irapuato, un elemento de la Guardia Nacional asesinó de un balazo en la cabeza
al joven de 19 años Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, dejó herida a otra universitaria, también de 19 años, Edith Alejandra Carrillo. Esto fue en el municipio de Irapuato, confirmaron autoridades. Hoy se discute y la Guardia Nacional ya reaccionó diciendo que no va a permitir este tipo de acciones por parte de sus elementos. En las condiciones del clima, ¿qué es lo que viene? Ambiente seco, los vientos hoy, velocidades entre 20 y 25 kilómetros por hora. Las temperaturas templadas ligeramente a la baja. Hoy los valores máximos se esperan en 27 grados centígrados, en tanto que la temperatura mínima se espera en 6 grados. Hace un año en Parral, cuatro policías municipales detuvieron y exhibieron a un elemento ministerial usando ropa femenina. Esto llevó al suicidio de la gente. Ahora los ex policías tendrán que pagar los estudios de los hijos del ministerial que se suicidó. 15 días más del uso de cubrebocas en espacios cerrados, es lo que plantea el Consejo Estatal de Salud en Chihuahua. Después veremos aforos. Dice, por lo pronto vamos 15 días más con esa seguridad, con ese protocolo. El presidente de la República revisó anoche con empresarios de Estados Unidos las oportunidades de inversión en nuestro país y garantizó facilidades. La reunión duró casi 3 horas. El presidente informó que también abordó el tema de la integración de América con miembros del Consejo de las Américas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy emitirá la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para acabar con la historia de fraudes. Catedráticos de la UACJ en el tema de economía comentan que, bueno, pues la intervención que hace el gobierno federal en el control de precios es una intervención populista. Dice, se aplicó en los 80s y en los 90s y dice, no funcionó. Hoy último día de clases en el sistema básico y es que mañana viernes el Consejo Técnico de Maestros tiene reunión, evaluaciones, pero regresan el lunes 2 de mayo. Elon Musk compró Twitter, pagó $44 mil millones por la plataforma y ayer escribió ahí mismo en Twitter, para que Twitter merezca la confianza del público debe ser políticamente neutral. Lo que efectivamente significa molestar a gente de la extrema derecha y a la gente de la extrema izquierda por igual. Reflexión que aplica también para los medios. Arranca hoy el registro para vacunación a población de 12 a 13 años de edad. Los menores podrán recibir la dosis del laboratorio Pfizer con el propósito de proteger a este sector de la población contra el COVID-19. Hablando precisamente de esta situación, contagios y muertes por COVID-19 bajaron un 20% en una semana a nivel mundial. Los casos positivos detectados del 18 al 24 de abril representan la cifra semanal más baja de los últimos 4 meses, según la Organización Mundial de la Salud. La movilización ayer en Babuchivo era para detener a Noel El Chueco, líder de una célula criminal. Se espera que hoy la Fiscalía del Estado dé a conocer qué resultó en el operativo, porque intervino la Marina. Hubo gran movilización rumbo a la capital del estado. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presentó el... So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
8:14, 8:14, pues los chavos del Sistema Básico de Educación regresaron el lunes 25, después de 2 semanas de vacaciones de Semana Santa, a clases. Pero ya hoy es el último día de clases porque se suspende mañana por el Consejo Técnico de Maestros y no sé si hoy mismo los maestros ahí en los salones organicen los festejos del Día de Niño. Tienen toda la semana. Tienen toda la semana con disfraces y peinados. Peinados locos, extravagantes, en fin. Pero bueno, hoy es el último día de clases, Brenda. Ya regresarán el lunes 2 de mayo. A unas clases, no sé también, porque ahí viene el primero de, no sé si el primero de mayo, 5 de mayo. Entonces, no sé, precisamente eso es lo que te iba a preguntar. Algo iba... Viene el primero de mayo, ¿no será que lo toman para el lunes y ya no regresan hasta el 3. Martes? Y te digo, es pregunta porque la verdad es que desconozco. No se ha hablado, ¿no? Ocho. No se ha hablado Superpuente. 8:15, bien agradable mañana, ¿eh? Sí. Bien agradable, en este momento... Pues que ya 11 grados centígrados. 9 tengo yo. ¿Más? 13. 13. 13 grados centígrados. Bueno, posicionamiento de la Guardia Nacional en torno a los lamentables hechos de Guanajuato. La Guardia Nacional emite un comunicado en el que lamenta profundamente los hechos, reitera a la ciudadanía que no tolerará ninguna violación a los derechos humanos y reprueba cualquier conducta de sus elementos alejada de la observancia de la ley. La Guardia Nacional puso ya a disposición de autoridades civiles a los elementos que participaron en este evento. ¿Qué sucedió? De esto informado por la propia Guardia Nacional, a través de un comunicado oficial, la Guardia Nacional lamentó y reconoció los hechos en los que un estudiante de la Universidad de Guanajuato perdió la vida y otra joven de 19 años también resultó herida. De acuerdo con la corporación, los elementos realizaban labores de supervisión sobre el ducto de Pemex Salamanca León a inmediaciones del poblado ex Hacienda El Copal, cuando notaron cómo dos camionetas estacionadas intentaron retirarse rápidamente al percatarse de su presencia. Lo anterior, señalaron, desconcertó a los uniformados, por lo que uno de ellos bajó de su vehículo oficial para disparar de forma unilateral contra las camionetas que se retiraron, dando como resultado el fallecimiento del estudiante de 19 años y quedando herida otra joven que le acompañaba. Cabe señalar que los hechos ocurrieron, dice la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de Cero Impunidad del Gobierno Federal y Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos. Es decir, la Guardia Nacional a lo mejor pensaron que se trataba de guachicoleros, abrieron fuego, los jóvenes probablemente estaban estacionados platicando entre ellos, no sé si a lo mejor tomándose unas cervezas o qué sé yo, ven llegar a la Guardia Nacional y huyen y la Guardia Nacional abre fuego. Oiga, la discusión, la polémica continúa en redes, ¿eh? Mire, por ejemplo, me dice Pedro Hernández, aquí yo veo un gran fanatismo del señor locutor, porque todo lo que opina cree que es lo que todos tenemos que aceptar y se enoja y ofende a quien no piensa como él. No, Pedro, yo no me enojo, me desespero, porque sí, efectivamente, sé lo que significa perder a un hijo y imagino el dolor de la familia y la verdad es que no siento que sea en ningún sentido justificable que el gobierno se autorice a sí mismo a abrir fuego contra personas que no acaten un alto. Por ejemplo, Ciro Trujillo, leí una opinión de él hace un momento, Ciro nos dice, nosotros como padres de familia, al soltarle el vehículo al hijo, al nieto, tenemos por obligación prever
De todos esos detalles, ya cuando el joven está al volante, la responsabilidad y las consecuencias son de él. Saludos, y qué bueno que sí lees los mensajes. Pensamos diferente todos. Vamos a tratar de interactuar más con la gente que opina en redes. No seamos agresivos, yo prometo no ser ofensivo. Ustedes no sean ofensivos con nosotros. Díganos lo que ustedes piensan y nosotros lo trascendemos al aire. Es una interacción bien padre, bien interesante. Importante, interesante, que se puede dar, pero sin ofendernos porque pues no es correcto. Pero sí, Ciro, yo no pienso como tú, Los adolescentes adolecen, por eso se llaman adolescentes, adolecen del sentido común, y no es posible que yo justifique como ciudadano mexicano que en un retén le hagan el alto a tu hijo de 15 años que se robó el coche para irse con sus amigos o con la novia, y que como se dan los casos de que los chavos se llevan los coches de los papás. Lo agarran, sí. O de que los papás les dicen, mijo, pórtate bien, y el chavo no se porta bien, y se toma dos cervezas o tres, o hasta se emborracha. Se dan los casos. Y yo no estoy de acuerdo en que un policía estatal, ministerial, un soldado, tengan instalado un retén, y si tu hijo no se detiene, Ciro, abran fuego contra él y lo maten. Y lo maten a él y maten a quienes le acompañan. Por sospechar que a lo mejor ahí va el capo mayor del cártel Jalisco Nueva Generación o de cualquier otro cártel. Fíjese que tenemos el reporte de que el jefe de tal cártel venía un carro igualito a ese. Entonces le hicimos la parada, no se detuvo, por eso abrimos fuego. Ahí iban. Entonces no eran, como en este caso, pensaron que eran guachicoleros. No eran guachicoleros, ya lo mataron. Y la otra muchacha tiene balas, quedó herida de balas de AK-47 en su cuerpo. Yo como ciudadano mexicano, no solo no admito una situación de esas, me indigna una situación de esas. No creo que debamos crear un Estado mexicano en el que esas sean las interrelaciones de respeto que debe haber de la ciudadanía hacia la autoridad y de la autoridad a la ciudadanía. 8:21. Oiga, a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues va a enviar hoy al Congreso la iniciativa de reforma electoral. Busca, a decir del presidente, pues transformar al INE. Mire cómo lo comenta hoy el mandatario nacional. A dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe. Vamos a presentar esta propuesta. Lo va a hacer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a dar la introducción, y también invitamos, por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia. Que expone el presidente de la República, habremos obviamente de estar al pendiente de, bueno, pues ahora sí que la votación, el visto bueno de los diputados. Obviamente me refiero a los diputados de oposición. Sí, fíjate que en torno al tema se habla, bueno, también lo menciona Latinus,
pero bueno, quitándole el sesgo porque habla de abaratar la democracia, plantea solo 7 consejeros, eliminar los pluris, centralizar las elecciones, habla de que el ahorro sería de 24 millones de pesos y sería reducir de 11 a 7 consejeros del INE. Habla de cómo incluso pudiera llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y en el tema de los plurinominales, habla de que se recorta esto que le dije, no habla de los plurinominales, se habla de la eliminación. De eliminarlos. Todos, ¿verdad? Y entonces la Cámara quedaría integrada por 300 diputados. Así es. Pero y aquí el tema es, correcto, elimina los plurinominales. Y entonces, ¿reduces también el peso de la oposición? Sí, claro. Oye, un tema importante en esto es que para que se dé, para que avance esto, Morena necesita la mayoría calificada. Es decir, lo mismo que pasó con la reforma energética. Así es. Y no los tienen. Y bueno, ya la oposición se ha pronunciado en contra. Entonces podemos, si se comporta igual que la reforma, podemos hablar de que la oposición habría de frenar también esta intención de reforma electoral. Las 8 con 25 minutos. En la que hay aspectos positivos y negativos. Claro. Positivos, que el presidente propone reducir la lana. Las prerrogativas de los partidos, sí. La cantidad de dinero que agarra el INE. Así es. La cantidad de diputados y senadores plurinominales. Todos en la Cámara, sí. Pero propone ser él quien nombre a los consejeros. Eso es. 20 consejeros los nombraría el presidente, 20 consejeros el Poder Judicial y 20 consejeros el Poder Legislativo. Y ahí es donde uno dice... Ahí es donde puja el asunto, sí, pero sí, claro. Fíjate, en el caso de los plurinominales, lo que dice Brenda es bien, bien interesante, sí, porque los plurinominales tienen la razón de ser de que dicen, bueno, oye, ganó Morena, entonces son más de Morena. En segundo lugar, ¿quién quedó? Pues tal partido, bueno, tienen poquitos menos. Y los pluris se supone que te los da matemáticamente una fórmula para que tengan representación y haya contrapesos. La representación de las minorías, esa era la lógica. Cuando en México era partido hegemónico el PRI. Exacto. Entonces el PRI no tenía competencia y creó su propia competencia. Creó al PPS, figura. Creó al PDM y otros partidos. Y les daba eso. Allá por los 70s. Entonces, como no le ganaban ni una, él les daba diputados plurinominales. Y se convirtieron en, a decir del el lado bueno de la cosa, la representación política de las minorías. Ajá. Ok, no ganaste, pero votaron por ti importante cantidad. El que ganó obtuvo 15 mil votos, tú tuviste 10 mil. Ok, que tú seas el representante de esos 10 mil. Lo que pasa es que se ha desvirtuado. A eso iba yo, porque yo decía, bueno, se supone que es para un contrapeso, pero en el estricto sentido de la democracia, tú escoges a los diputados y si toda la gente escoge que todos sean de Morena, pues es lo que todo el pueblo eligió. O sea, la razón de ser de un contrapeso, pues me voy yo más a un interés de camarilla, de partidos, como se ha dado muchas veces. O sea, yo diría, oye, que todo el Congreso esté en manos del PRI o del PAN o de Morena, oye, pues sí, qué peligroso. Pero también, si es toda la gente las que lo escoge, pues qué tendría de malo, ¿no? Porque ya ni siquiera entra como diputado plurinominal el que perdió, que es el que la gente quería, que es... El diputado que ganó era de Morena, tenía 15 mil votos. El que perdió era del PAN, tenía 10 mil. Okay, que entre como plurinominal el que lugar. Tenía 12 mil. Pero el no. Que quedó en segundo lugar. No, entra el líder del partido. ¡Claro! Entra el camarada fulano. Claro. Entra el fulano de tal, que normalmente son parásitos de los partidos políticos. Sí. ¿Quién es la el mejor figura yo? Del representante de las minorías se ha desvirtuado. Exactamente. Y está sobrerepresentada. Son 300 de elección directa y 200 plurinominales. Son demasiados. Es casi otro congreso. ¿Quieres dejar representadas a las minorías? Pues ten 50. 50 plurinominales, no, pero, no o sea, 200. Yo me pregunto, ¿para qué quieres tener representantes? Sí, minorías? Sí, es la lógica que tú mencionas. Si la gente no los escoge. Si vivimos en un país en donde nos gobiernan la opinión de las mayorías, que sea la mayoría quien nos represente, lo que tú comentas. Exacto. Bueno, el tema es que ni siquiera se va a dialogar porque la gente fanática
De un lado defiende una postura y la fanática. Y ahorita los partidos políticos están en posturas fanáticas. Sí. El PAN, el PRI y el PRD están contra todo lo que proponga AMLO. Y AMLO está contra... Y la postura de AMLO es no le muevan ni una coma. Ajá, también me... Se va. No le muevan ni una coma. Nomás se oyen los cabrestazos. Y entonces, entonces ya el Va por México, que son PAN, PRI, PRD, y ya se le unió Movimiento Ciudadano, dice que va a votar en contra de la reforma electoral también y de la reforma de la Guardia Nacional. El presidente quiere que la Guardia Nacional no tenga mando civil, sino que tenga mando militar. Yo veo bien eso, que la Guardia Nacional pues ya es militar, pues de una vez que tenga mando militar, porque la formación y el comportamiento... Muchos de los elementos son... En otras cosas, el licenciado Oscar Leos, de los programas del bienestar en nuestra región, del gobierno federal, hace una hora publicaba, desde hoy padres, madres o tutores pueden registrar a sus hijos, sus hijas mayores a 12 años. Son de 12 y 13 años. Ok, 12 y 13 años para recibir su vacuna COVID pronto disponible en la región. Va a ser la Pfizer. Va a ser la Pfizer, sí. Así y el registro es en ya sabe mivacuna.salud.gob.mx. Ahí padres pueden registrar a sus menores hijos de 12 y 13 años para pronto recibir la vacuna. Ojalá sea pronto. Esperemos esto. Sí, adelante, vamos. Buzz Lightyear Bitácora, fecha 3901. Después de todo un año varados aquí, el primer vuelo de prueba de hipervelocidad está listo. ¿Con quién estás hablando? Nadie. ¿Otra vez estás narrando? Claro que no. Solo hacía la bitácora. Sabes que nadie las escucha, ¿no? Sí, ya lo sé. Narrar me ayuda a concentrarme. ¿Listo, Capitán Lightyear? Listo, como siempre, Comandante Jodón. ¡Qué emocionante! ¡Una nueva aventura! Te voy a permitir estar 4 minutos fuera del planeta, pero luego debes volver de inmediato. Al infinito. Y más allá. Listo para el hiperlanzamiento. Pipo, pipo, pipo. Boss, eso fue muy aterrador y me arrepiento de haberte acompañado. Boss Lightyear a Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. ¿Por qué no responden? ¡Ay, ay! ¡Los robots! ¿Los qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Alicia? Ay, no. Esa es mi abuela. Pero, Sox, ¿por cuánto nos fuimos? Miau, 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 miau. 62 años, 7 meses y 5 días. ¿Qué? Espero que estés listo para la acción, porque solo nos faltaba un piloto. ¿Para qué? Para destruir la nave alienígena. Tengo un plan y tengo un equipo. A Darby le das 3 cosas y las hace explotar. Haré esto y reducirán un poco mi sentencia. Ok, ¿qué hay de ti? La verdad, creí que sería una especie de campamento divertido y ya. Pero no lo es. ¿Le di o no? ¡Casi! No tengo... ¿Alguien vio los arpones? ¡Buzz! ¡Lightyear! La probabilidad de sobrevivir con una tripulación novata es de 38.2%. Suena un poco baja. Fracaso de misión inminente. En 3. Mi abuela siempre dijo que creía en ti. 2. 1. Ese fue un giro inesperado. Necesito una bolsa. No. Grabe sus últimas palabras. No vomites dentro del vehículo. No vomites dentro del vehículo. Si está conforme con la grabación, diga o seleccione 1. Al infinito. ¿Es una de esas bromas de gases? No vayas a caer. No, eso no era. Iba... Perdón, es algo que solía hacer con tu abuela. Manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Necesito descubrir quién soy en realidad. Quiero escoger mi propio camino.
vivir el momento. Mis días de superhéroe terminaron. Recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas a las que amas. No a mí. ¿Qué? Te estoy escuchando. Bien, en los deportes, el partido celebrado ayer en CU, bueno, Pumas, los felinos se vinieron abajo durante el complemento del duelo ante el equipo de Seattle, que aprovechó dos penales para igualar la serie del boleto al Mundial de Clubes. Seattle Sounder amenazó que era el momento de poner fin al dominio de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Dio el primer paso al empatar a dos goles en el Estadio Olímpico en un partido que parecía imposible para los de la MLS. El discurso va a cambiar, dijeron los de Seattle Sounder 24 horas antes del juego ante Pumas, con el afán de hacer inválida la cantaleta de que la Liga MX está por encima de la MLS, y dieron el primer golpe. Y es que estuvo muy activo el VAR, de hecho con Pumas también repitieron un penal, anotaron uno de cabecita en el segundo tiempo, pues regalaron dos penales a Seattle Sounder Fútbol Club. Ahí está empatado, están con vida, y bueno, todo se definirá en Seattle, allá en el frío Seattle. En más información, están los playoffs a todo lo que dan, los partidos obviamente muy cerrados. Ya consiguieron su boleto el equipo de los Bucks de Milwaukee, actual monarca, y los guerreros de Golden State con el Chef Curry a la cabeza. Y se están cerrando y se están los boletos poniendo cardíacos. La que está muy interesante es la de Minnesota contra el equipo de los Grizzlies de Memphis, que tienen pues esa superestrella de Morant, que está haciendo válido ser el jugador a seguir, el jugador del momento en la NBA. El Tri, México tiene un ensayo poco productivo ante Guatemala. El combinado mexicano iguala sin anotaciones en el equipo Chapín. En Orlando, el tricolor ofreció pocas cosas para rescatar de cara a los siguientes duelos de preparación. Pues lo más destacado fue Marcelo Flores y Jonathan Gómez. Al inicio, pues lo que tenía el director técnico, el auxiliar del Tata, que está al mando de la alineación como gente de experiencia de la Liga MX. Pues ahí está el empate en este partido amistoso. Oiga, lo de Checo Pérez es de llamar la atención. Lleva dos segundos lugares, ha subido al podio un par de ocasiones en lo que va del serial de la Fórmula 1. Por más que Checo Pérez trepe a lo mejor el primero, ¿no?, que tenga un tercero,
pues en el ranking de la FIFA no sube, es lo extraño, a pesar de que el piloto de Red Bull, Checo Pérez, terminó en segundo lugar en el Gran Premio de la Emilia Romagna, el mexicano fue ubicado en la quinta posición del Power Ranking de la Fórmula 1, con una calificación de 8.4, nomás no se saca 9, ni siquiera 9, menos 10, y bueno, empatado con Yuki Tsunoda de Alfa Tauri, que culminó en el séptimo sitio, pues vaya, que lo que hemos comentado aquí del racismo, ¿no? En la Fórmula 1, si gana el serial, ya me imagino, si queda en primer lugar, no, ¿sabes qué? En segundo, porque los Ferrari como empezaron muy duro, se los vamos a dar a ellos. Así está la situación en la Fórmula con Checo Pérez, va a tener que seguir subiendo al podio para seguir mejorando, cuando menos en el ranking del serial de la Fórmula 1. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de Neil, presentó las breves deportivas. He sido desde hace tiempo. Son 3 personas asesinadas con la misma arma. ¿Qué es eso? Las encontramos en el suelo. El tirador está enloqueciendo. ¿Puedo hacer algo más por usted? El número de la habitación está en el llavero. 32 minutos, 8:42. Oiga, se trasciende a nivel nacional la refriega en la planta cementera de Cruz Azul. Y es que 2 grupos antagónicos buscan el mando de la cooperativa. Ocurrió en Tula Hidalgo, reportaron 12 lesionados. Pero lo que llama la atención es la cantidad de personas sin vida. Se habla de 8 personas sin vida y 12 heridos, 10 detenidos y 5 vehículos calcinados. Sí, bueno, si quieres vamos contigo, sí, y luego vamos con la llamada. Es que es el licenciado Oscar Leos, okay, el representante del gobierno federal, de los programas del gobierno federal, y tiene un anuncio importante. Oscar, buenos días. Hola, buenos días, Aníbal. Buenos días todo el auditorio y los amigos en cabina. Te escuchamos, ahora se debe la llamada, sí. Sí, recordar, Aníbal, como lo habíamos comentado en días anteriores a través de un comunicado, que el día de hoy, jueves 28, ya está habilitada la plataforma para que los padres de familia o tutores puedan registrar a sus hijos mayores de 12 años a efecto de que sean considerados para la aplicación de la vacuna.
Esto se hace introduciendo la CURP del menor de edad en la página de mivacuna.salud.gob.mx. Es importante que eso se empiece a hacer desde el día de hoy, porque estamos ya muy cerca de la fecha en que vamos a empezar a aplicar la vacunación. Tentativamente estamos proponiendo que esto se haga a partir del día 11 de mayo en todos los 8 municipios de nuestra región. Entonces tenemos que estar preparados, capturar la CURP para obtener el registro de nuestros hijos menores de edad y imprimir el formato correspondiente y estar en espera de la convocatoria. Correcto. Menores de entre 12 y 18 años de edad. Es correcto. La vacuna que se va a aplicar es Pfizer, ¿verdad? No se nos ha informado oficialmente, pero todo indica que será la que se esté utilizando en todos los casos de menores de edad. Sí, porque hasta donde tenemos entendido, a menos que haya novedades, la única vacuna que autoriza la Organización Mundial de la Salud para vacunar a menores de 18 años es la de Pfizer, a menos que haya... Así lo tengo entendido yo también, Aníbal. No tenemos ninguna información oficial al respecto, confirmando la marca, pero suponemos que así sea. Correcto. Entonces, a registrarse, pues estamos exhibiendo en este momento la dirección mivacuna.salud.gov.mx. Lo único que se necesita es el CURP del menor de edad. ¿Dónde se consigue el CURP? Porque ya ves, el CURP lo veíamos en la credencial de lector. ¿Dónde se consigue el CURP de los menores? Lo puedes introduciendo su fecha de nacimiento, su nombre completo en la página de del Registro Nacional de Población. Ok. Ahí mismo arroja el CURP. Ahí te arroja la CURP que le corresponde. Exactamente. En la página del Registro Nacional de Población. Sí, o RENAPO. CURP en línea. En Google. CURP en línea. Mira, me dice Meni que poniendo CURP en línea, a ver, Meni, hacemos el ejercicio. Porque sí, la mayoría de los papás no sabemos el CURP de nuestros hijos menores. Entonces, CURP en línea, y ahí aparece Sergio. Ahí aparece una dirección que es la de gov.mx, que es la de del gobierno federal, www.gov.mx, y ahí se siguen los pasos y se obtiene la CURP, porque si es requisito correcto, indispensable para poder inscribir al chavo, tener la CURP. Indudablemente. De hecho, desde el momento en que registras el acta de nacimiento, o registras el nacimiento, ya la CURP ya está generada, ¿no? Ah, okay. Claro, o sea, pero no se ve si ahí en el acta de nacimiento. No viene el acta de nacimiento. No viene en el acta, entonces hay que sacarla. Los papás la tienen que sacar en el teléfono y en el internet. Muy bien. Es correcto. Gracias, Oscar. Gracias, Aníbal, y pues mucho te agradecería si estuviéramos insistiendo sobre esto. Porque como te digo, la idea, la propuesta es que recibamos una cantidad aproximada de 5,000 dosis, que es lo que se estima sería este rango de edad, la población de esa edad, y que lo estuviéramos haciendo a partir de la semana, pasando la semana que entra. O sea, correcto, del 11 de mayo en adelante. Pasando el Día de la Madre. Okay. Correcto, muy bien. Okay. Seguimos pendientes y informándole. Un saludarte. Hasta luego. Ok. Entonces, vacuna para chavos de entre 12 y 18 años. Pues bien. 18 o 12 y 13. No, entre 12 y 18. Algunos de los portales a nivel nacional hablan de 12 y 13 años de edad, porque los de 14 años hacia arriba ya se habían contemplado en otro registro. Bueno, a partir de los 12. ¿Por qué no me dijeron eso para preguntarle al licenciado Leos? Yo no sabía. Yo me quedé con la idea de, no, pues aquí dice 12 años o más, punto. 12 años o más hasta antes de 18. Pues sí, 12, bien, 18 años. Bien, bueno, pues lo importante es que usted como papá obtenga la CURP del niño y lo registre. Y ya luego veremos si es Pfizer, debe ser Pfizer, porque hasta donde yo he leído, la Organización Mundial de la Salud solo permite vacunación. Por cierto, hoy leía una nota en el sentido de que Moderna está buscando, le aprueben vacunación para niños de más de 6 años con su vacuna. Sí, sí. Moderna.
ya no sería nada más Pfizer, pero, y sería Moderna también. Pero eso es en Estados Unidos. Y nosotros no hemos comprado Moderna para aplicar en México. 12 para las 9. Mira lo que se está comentando, y algo han venido mencionando los productores, los campesinos en distintas partes del estado, donde principalmente se da el cultivo de nogaleras, o sea, la nuez, pues es al centro, en este caso parte de Licias, un poco Camargo, Jiménez Valle, pueblito de Allende, sí, donde no, se da mucho la nuez, pero últimamente también Chihuahua, fíjate, sí, la capital, no, está teniendo plantaciones de nogaleras, igual casas grandes, igual casas. Pero mira lo que hoy se comenta. En el municipio de Chihuahua hay 220 productores de nuez y alrededor de 10.000 hectáreas destinadas a la plantación de nogales. Así lo informó Juan Rubén Barrio, presidente de la Asociación de Productores de Nuez en Chihuahua, quien junto con Víctor Loya, presidente del Sistema Productor de Nuez en el estado, pide se suspendan los permisos para la instalación de más nogaleras. Porque bueno, han venido señalando otros productores de otros cultivos, señores, ya, porque ¿sí? las nogaleras requieren de mucha agua y están extrayendo gran cantidad, que nos vamos a quedar sin agua muy pronto. Oye, en otras partes sí. del estado. Acuérdate, la semana pasada la Junta Municipal de Chihuahua Capital decía, hemos detectado tomas clandestinas que van a dar a nogaleras. A nogaleras, exactamente. Entonces, a ver qué onda en este sentido. Aquí con agua se va a ver muy importante revisar todo eso. Y sí, no más nogaleras donde no hay agua. Claro. Oye, hablando de las actas de nacimiento y demás, el senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, menciona que pues en el tema de desaparición habla de el déficit forense, de capacidad de forense instalada, que ha abonado pues a esta situación de las desapariciones y lo que usted guste mande, lo que hemos ya mencionado, que son casi 243,240 personas desaparecidas, de las cuales hasta el día de hoy aún permanecen desaparecidas y no localizadas, 99,080 personas. Se habla de que Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua, además de Tamaulipas y Nuevo León, persiste una sobreocupación del 40% de las instalaciones mortuarias. Por ello la iniciativa de darle atención a esto. Lo que propone y que llama la atención es fomentar, dice, la práctica de un examen de ADN a todos los ciudadanos desde su nacimiento, para que desde el acta y en el acta de función exista un banco real y auditable de ADN a nivel nacional, con el cual pues bueno se pueda atender el tema de migrantes desaparecidos, crear colaboraciones con Cancillería y otras entes competentes para crear un área de atención a desaparecidos migrantes y bueno atender otros problemas de manera indirecta con esto de establecer, le digo, el ADN también en el acta de nacimiento. 8 de la mañana con 52 minutos, pues después de la tormenta de la pandemia, dicen, llega la tranquilidad y con ello pues las ferias regionales. Es el caso de la Feria de Santa Rita en la capital del estado. Hoy habrán de presentar o habrán de revelar qué artistas habrán de pues estar en este evento. Será hoy al mediodía cuando autoridades estatales y el patronato presenten de manera oficial la Feria Santa Rita 2022. La presentación va a ser encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos. Acuden otros funcionarios como la presidenta del DIF estatal, María Eugenia Galván, y por el presidente del patronato de la Feria Santa Rita, Paulo César Barbosa Huerta. Y traigo esto a colación porque, bueno, pues se da la Feria de Santa Rita recurrentemente y posteriores días, bueno, pues se lleva a cabo la Feria San Antonio en Cuauhtémoc. Seguimos teniendo problemas en redes. Bueno, mil disculpas, ya nos salimos de Facebook. Creo que seguimos todavía en YouTube, pero seguimos teniendo problemas. Se nos metió un virus en nuestro equipo. Hemos estado batallando a lo largo de todo el noticiero, pero al parecer ahorita nos hemos mantenido en YouTube, pero ya nos salimos de Facebook. Salimos, volvimos a entrar, pero en este momento estamos al parecer solamente en YouTube. Oiga, y aquí está la nota que le platicaba.
Moderna pide autorización en Estados Unidos de vacuna contra COVID-19 para menores de 6 años de edad. Moderna se convierte así en la primera farmacéutica en pedir a la FDA que se pueda emplear su vacuna en menores desde los 6 meses hasta los 6 años de edad. Es una vacuna hecha para seres humanos con esa edad, es decir, mucho menos fuerte, mucho más cuidada. La farmacéutica Moderna solicitó a las autoridades sanitarias estadounidenses la autorización de emergencia de su vacuna contra COVID-19 para menores de 6 años de edad, anunció hoy jueves la compañía en un comunicado. Moderna se convierte así en la primera farmacéutica en pedir a la FDA que se pueda emplear su vacuna en los más pequeños, desde los 6 meses hasta los 6 años. Según la nota, la compañía concluirá su petición la próxima semana. De seis, o sea, ya como la sarampión, tuberculosis, ¿cuáles son las que le ponen a los niños ahí en recién nacidos casi? ¿Cómo se le llama? Papa, bebé, polio. La de polio, la triple, la triple. DNS se llama. Sí, que son van de tres. Son varias. Cuando... Tetravalente. Sí. Contra la polio, principalmente, Aníbal, el sarampión y tuberculosis, creo. Sí. Pues ya las del COVID, se pretende pues que se incluya en el código de vacunación de los chavos. Híjoles, desde los 6 meses. 5 minutos para las 9 de la mañana. Fíjate, me mandan este video, cómo estarán las situaciones ya, y bueno, se ha venido comentando desde las mañaneras con Gatell, ya más bajo el COVID. Esto es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, es un video tomado el pasado viernes 22 de abril, me comenta el amigo que me lo manda. Podemos observar ahí pues gran aglomeración de gente en donde están los estanquillos de comida, las y por 20 pesos le doy lo otro, y por 50 pesos le doy la cubeta con la escoba, y también la cobija, y entonces es una feria. Ahí se ven los portales, los estanquillos de comida, la gente disfrutando de la música en vivo y todos ahí juntos, aglomerados, a eso me refiero. Sin sana distancia y sin cubrebocas. Nadie. Así es. ¿Sí observa, don Aríbal, la Feria de San Marcos en Aguascalientes? Sí, cómo no. Vámonos para allá. El presidente López Obrador, lo mencionaba Meni, en la primera nota que veo al respecto, enviará hoy mismo, hoy jueves, a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, donde propone el abaratamiento del aparato democrático del país con una reducción de legisladores plurinominales, así como la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Desaparecería el INE y se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, acompañado del secretario de Gobernación y de otros funcionarios. Quienes diseñaron la reforma estimó que con dichas modificaciones se ahorren hasta 24 mil millones de pesos. Se reduce el financiamiento a los partidos, cosa que, híjole, no sé quién puede estar en contra. ¿Habrá quien ahí en redes esté en contra? ¿De qué oye? Siempre hay alguien que esté en contra de algo. De que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos en las elecciones. Pues algún polaco. Se garantiza que haya mayor certeza en la participación de los ciudadanos. Se facilita la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero. Ellos podrán hacerlo de manera electrónica de una manera más ágil. Se expone durante la conferencia de prensa hoy en la mañana. Dentro de las propuestas, reducción de plurinominales, pasar de los 500 diputados que hay, se pase actualmente a 300. Pero ¿cómo? En el caso de la Cámara de Senadores, la reforma electoral plantea su eliminación y que solo haya 96 en vez de 128 curules que existen en este momento en senadores. Senadores pasan 32, de 128 a 96, estoy de acuerdo. Lo que no explican aquí es cómo le van a hacer para reducir de 500 diputados a 300. Ahorita hay 300 por elección directa.
y hay 200 por elección plurinominal. Se propone eliminar a los 200 plurinominales. Yo como mexicano estoy de acuerdo. Que la representación de las minorías, para mí se ha pervertido eso. No son ni minorías. ¿Y los otros 100? No son minorías sociales, son minorías partidistas. No, pero ¿cuáles otros 100? La reducción implica 300. No, implica quedar en 300. O sea, reducir todos, 200. Todos los pluris. Serían, no sé si todos los pluris o 100 pluris y 100 de elección directa, porque no se especifica aquí. Nada más dice, reducción de plurinominales en la Cámara de Diputados, es decir, de los 500 diputados que existen actualmente, que se pase a 300. Se entiende que se reduce, se quitan a todos los plurinominales. No estaría, por ejemplo, ahorita plurinominal en Cuauhtémoc, digo, en Chihuahua, es Rocío Reza, que era líder del PAN, y luego se propuso ella como número uno. La primera en la lista, sí. Así es. Luego, local, estatalmente hablando, Omar Bazán repite porque se puso en la primera posición de la lista plurinominal, okay, dijo yo. Pero sería federal nada más. A federal veo nomás a Rocío Reza, no ubico a nadie más, don Aníbal. Si es que casi no conocemos a los federales. A los pluris, no. Una de las federales es esta joven con quien yo platiqué. Andrea Chávez por Juárez. Pero no sé si es plurinominal. O voto directo. O es voto directo. No lo sé. No sé, pero bueno. Entonces, eso propone. ¿Qué más propone? En el caso de las autoridades electorales, se plantea, le digo, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará integrado por 7 consejeros electorales, que serán electos mediante voto directo, y la eliminación de los tribunales electorales. El Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elimina. Cuesta un dineral. Es el que dirime los pleitos postelectorales, pero cuesta un dineral. Entonces, pleitos electorales los dirimiría el Poder Judicial. Ah, ok. El Poder Judicial, los jueces. Okay. Híjole, aguas. Bueno, pero si de lo que trata es de abaratar, yo lo veo con buenos ojos, pero aguas. No vaya a ser que se esté disfrazando la cosa para que ahora Morena controle como antes el PRI controlaba. Es que esa es la parte que decíamos, la necesidad de que haya contrapesos. Fíjate, eso lo comentó Alito Moreno, y aquí lo tengo así brevemente nada más, una parte de la entrevista que dio a Foro TV. Nosotros no nos van a amedrentar, nosotros estamos aquí, vamos a defender el país, no podemos permitir que se puedan instalar modelos dictatoriales, eso ya pasó, estamos en un proceso democrático y lo habremos de señalar. Lo que sí estoy viendo es que no tienen capacidad, que no tienen la experiencia para llevar el gobierno, que no entienden que el legislativo es un poder, no un empleado del poder. Ahí se equivocan. Y bueno, pues ya se va un poco más con el tema político, pero esa va a ser el estandarte que va a usar la oposición. Ok, ¿qué más propone? Al tiempo, se propone la federalización de las elecciones con la eliminación de los organismos públicos estatales. Electorales. ¿Los estatales, los tribunales estatales? Dice aquí, organismos públicos electorales, encargados de la organización de las elecciones de los estados. Aquí, el Instituto Federal Electoral, por ejemplo, está en la Ojinaga. Sí. Y Ojinaga y calle Tercera. Sí. ¿El estatal dónde? Está en Chihuahua. La representación aquí. La representación. La Asamblea Municipal Electoral, acá en el edificio Rosa. Se eliminaría. No, pero esa se instala. Para procesos, sí, ahorita no hay representación estatal aquí, está el IE estatal en Chihuahua, don Aníbal, así es. Se eliminaría ese también. En ese sentido, los congresos locales también tendrán que modificar las curules en función de los habitantes de las entidades, es decir, se fijará como máximo 45 diputados y mínimo 15. No, la frieguen, aquí tenemos 33 y son demasiados. Es que hay otros estados que tienen más de 45, me imagino. Aquí se quedan cortos. O bueno, a ver, habrá que ver, porque dice, en función de los habitantes, máximo 45 diputados, mínimo 15.
Chihuahua tiene 3,500,000 habitantes. Uh-huh. Nos corresponden cuántos diputados. Uh-huh. Hay que ver eso. Esa es la fórmula. Nos deben corresponder unos 16. Imagínate. Ya con 5 la armaríamos, pero... Dos. Yo propongo dos. Se implementará el uso de tecnologías en la emisión del sufragio con el voto electrónico, a fin de que los mexicanos en el exterior y en cualquier lugar puedan participar en los procesos democráticos. Último, se buscará una reducción significativa del financiamiento a los partidos políticos. No, no masquen. Se buscará una reducción significativa. El concepto es subjetivo. ¿Qué es significativo para ti el 10%? Claro, el 5%. ¿Qué es significativo para mí el 90%? El 100%. ¿Para qué le quieres dar dinero a los partidos políticos? Ahorita Morena tiene 2,000, el PRI tiene 1,000, el PAN tiene 1,000. ¡Anuales! ¡Anuales! ¿Cuánto representa de ahorro, decías? Se hablaba de ciento y cacho millones. Ciento y cacho millones. Bueno, al principio de ahorro. Así es. Nada. Diría, en ahora sí que en la reflexión, pues ojalá y esa millonada de dinero no se pretenda utilizar en las consultas. No, es que sí, acuérdate, la propuesta es Instituto Nacional de Elecciones y consultas. O sea, sí, okay, habría vas más a ahorrar consultas en un renglón y te lo vas a gastar en otro, que son las consultas. Vas a cambiar de bolsa. Nos vamos a tener que acostumbrar a que nos consulten y vamos a tener que empezar a participar en las consultas para que gane la opinión mayoritaria en relación a lo que se nos pregunte. A lo que se pregunte. Pero por lo que a mí me preocupa en el texto de esto que le estoy leyendo es que se menciona que se modificará el financiamiento de los partidos para que solo reciban dinero público únicamente para elecciones y con en ello elimine la burocracia partidista. A ver, ok. Es que dice, se buscará una reducción significativa del financiamiento a los partidos políticos. Es que es muchísimo lo que reciben. Ok, Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, abundó que los consejeros y magistrados deberán ser electos el primer domingo de agosto, candidatos que serán propuestos por los tres poderes de la Unión. Ah, es aquí donde te digo que entran los 20 que propone el presidente... 20 que propone 20 la Suprema Corte, que está pues... En manos de y el legislativo en manos de... Por eso se habla del riesgo de una sobrerrepresentación. En esencia parece bueno, pero en la práctica pues es darle más poder a Morena. Sí, de ahí establecer la importancia de los sobrepesos, insisto. También sí, es que se modificará el financiamiento a los partidos para que solo reciban dinero público únicamente para elecciones. Y con ello se elimine la burocracia partidista. Eso es decir, las personas que trabajan en un partido, porque cuando le pregunté yo a Rocío Reza en qué se gastan 1,000,000,000, ajá, ella me dijo, le insistí en qué se gastan 1,000,000,000, le insistí, ¿por qué no me quieres decir en qué se gastan 1,000,000,000? Bueno, es que no sé, en sueldos. Y claro, me dijo, bueno, me parte en sueldos, sueldos a la burocracia partidista. Ajá, ajá. Antes el PAN vivía de rifas, el PAN rifaba coches y de eso vivía. Cuando el PRI era hegemónico y cuando el PRI tenía, solo el PRI agarraba dinero del gobierno para dar apoyos y con los apoyos, decía el presidente López Obrador, ganaba las elecciones. Y ahora le reprochan a él, ahora es usted el que da los apoyos para ganar las elecciones. Uh-huh. Pero bueno, ya es pleito partidista. ¿Qué más dice esta nota? Además se propone una disminución de tiempos de radio y televisión en lo electoral, que todo el tiempo lo dispongan los partidos, los candidatos y las autoridades electorales se abstengan de estos medios. Válgame María Purísima. Entonces ahora, los tiempos de radio, que es el 12.5% del tiempo total de la transmisión de radio y televisión, lo van a tener los partidos, ya no el INE. Pero ¿quién va a controlar cuánto le vamos a tener que dar
a Morena, cuanto al PRI, cuanto al PAN, en spots. Debe de ser actualmente el mismo INE es quien lo regulaba, revisa y lo regula. El INE nos manda órdenes, tantos para el Morena, tantos para el PRI, tantos para el PAN. Sí. Y nosotros transmitimos exactamente lo que el INE dice. Pues a lo mejor. Entonces ahora el texto dice, se propone una disminución de tiempos de radio y televisión en lo electoral. Que todo el tiempo lo dispongan los partidos, los candidatos y las autoridades electorales se abstengan de estos medios. Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo, el INE te invita a esto y lo otro, ya no lo van a poder usar para eso, ya solo va a ser para partidos. Regresar a un modelo donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales y no las cúpulas de los partidos que hacen acuerdos en el Congreso. No, que se elimine de una vez por todas cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o del órgano electoral. Bueno, ya esto es rollo sí. que y para, están y echando. Y para los tiempos de radio, ¿quién definiría cuánto le toca a cada partido? A lo mejor le van a endosar a las radios, oye, y pásame una relación mediante este formato, y tú me dices cuántos le pasaste a cada uno. No puede ser. Con el INE estaba perfectamente controlado, hombre. Claro. Sí, pues era quien regulaba. Porque el INE, por ejemplo, define los spots que se transmiten para cada partido en base a los resultados electorales. Claro. Hoy, por ejemplo, transmitimos muchos más spots de Morena porque Morena obtuvo mucho más votos en la elección. Mayoritariamente, claro. Menos del PAN, menos del PRI, menos del Verde, porque obtienen menos votos. Ahora no sé quién va a ser el árbitro, porque si son entre ellos, se van a pelear entre ellos. Imagínate, se harían garras, a menos de que sea el propio gobierno federal. ¿Quién te diga le vas a dar tanto a Morena? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo. Ándale. O Radio, Televisión y Cinematografía. Se me ocurre. O la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. ¿Pudiera ser? ¿Se me ocurre? Sí. Bueno, pues es ya hoy esto lo envía el presidente, lo envía el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, para que el Legislativo lo legisle, lo apruebe o lo desapruebe. Dice la oposición que no lo va a permitir. No lo va a permitir. Se necesita las dos terceras partes. Dos terceras partes y les faltan 50 y tantos votos, 57 más o menos. En esta ley, yo por ejemplo estoy en favor de muchos de los puntos y en contra de algunos. Y la bronca está en que nunca vamos a caer en ese punto medio. Mamá. O sea, decir, a ver, lo bueno de Morena ahí está y lo bueno del PAN ahí está. Y lo mira, bueno del es que está. Estamos criticando que sea el presidente quien nombre a 20, porque el presidente va a nombrar a los suyos. Sí, sí, claro. Ok. Pero actualmente son los partidos los que nombran. Y es que no, o sea, los consejeros electorales los han nombrado en acuerdo sí, con claro, los partidos. Claro, entonces las cúpulas, claro. Las cúpulas de los partidos. Y eso no va a dejar de ser. O sea, yo no me imagino yo escogiendo al señor que atiende la tiendita de abarrotes. No, no escoger a tu base, no, escoger a tu compa. ¿Tú crees que van a soltar ese coto de poder? Por eso, pero lo que propone el presidente es que él va a proponer a 20 pues es otra amigos de él. Poder. Sí, obviamente gente que afina a él. El poder legislativo va a proponer a 20 y el poder judicial va a proponer, van a ser 60 sí. Y entonces nos van a dar a escoger. Pues sí, pero ya está cercenado. Y en una consulta, ya sí, ya va a estar cernido. Nos van a decir, ¿de qué quieres? ¿Agua de fresa o de fresa? Ay, pues no, sí. Yo quiero de piña. No. ¿De fresa o de fresa? Es lo que puede suceder. Sí, claro. Pero nos van a dar a escoger si queremos de fresa o de fresa. Qué chido. Fíjate qué democrático. Y que como dice Aníbal, ya se ha cernido ese asunto. No pero es ahorita muy democrático. No nos están preguntando si queremos de fresa. O sea, te estoy preguntando, ¿eso es democracia? Me parece que no es democrático. Pues no. No. Además, o sea, te digo, como está actualmente la situación, donde Morena, pues prácticamente es, obviamente el Ejecutivo, pero también del Legislativo, pues no estás haciendo más que darle a la cúpula de Morena espacios para escoger. ¿Y qué tal de que los 20 que escoge el presidente salgan los 9 que requiere el INE? Sospechosamente. Puede ser, sí. Puede ser porque. De hecho, sí. Para porque que los demás hacer el circo y sacarlo. El presidente va a decir en las mañaneras: los 20 que yo propongo son estos. Uh-huh. Y entonces toda la gente que apoye al presidente va a decir: ah, pues yo voto por él. Por él, sí, para que. Sí, y entonces van los 20 que. Los 9 consejeros van a estar entre los 20 que propuso el presidente. ¿No lo dudes? Una nueva faramaya.
Pero no es faramaya, porque a fin de cuentas... Es antidemocrático. No, porque la democracia es la voz del pueblo, la voz de las mayorías. Pero entonces, eso no es cierto. Es que voz del pueblo, voz de Dios, sí, decía... Sí, ok, sí. Entonces, si el presidente propone a 20 y dice, estos son mis 20, ajá, son mis gallos, y la gente dice, no, yo no voy a tu consulta, y no vota, y no votamos... Pues entonces van a ganar los 20 que propuso el presidente. Lo que yo observo nada más es que no haya contrapesos. Claro. Es decir, que... Y no los va a haber. Funcionarios que la sociedad civil propongamos, que sí, no los proponga el PRI, el PRD, ni y es, Morena, y eso no que lo propongamos nosotros, claro, los ciudadanos. Es lo más transparente, porque... Pero la sociedad civil está peleada con el presidente. No, y deja tú. Los organismos de sociedad civil han reñido con el presidente, entonces van a tener que ser los partidos otra vez, claro, los que nos den a escoger. ¿Qué quieres, agua de fresa? O de fresa. O de fresa. Por eso es partidocracia y no porque democracia. Porque mira... Los 20 que va a proponer el legislativo, la mayoría es Morena, ahí van también cuatachos de, claro, que digan, del poder. Y del Supremo Tribunal o de la Suprema Corte, también ya ves cómo está manoseado ese asunto por el Cabecita Blanca, entonces también van 9 ahí. Y yo no veo que la sociedad pueda elegir, porque a lo mejor tú dices, bueno, Pito Pérez, Juan Cuerdas y yo, Juan López y Ramiro Acosta, lo que sea, y va a ser... 2,000 millones de propuestas, espérate, ¿cómo vamos a escoger nomás a 11? La cosa, que solo podamos escoger agua de fresa, porque son 60 propuestos por exacto, Morena. Pero entonces, ya lo fue democrático, porque todos votamos, pero votamos solo por agua de fresa. Es una falsa hay democracia. Una situación, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, en el tema de la reforma eléctrica, se discute si fueron 7 u 8 los que declararon inconstitucional la reforma del presidente. Ajá. Al parecer fueron 8. Es decir, que en el Poder Judicial el presidente controla al parecer a solo 3 o 4 ajá, ministros. Sí, porque, y son 11. Porque dijo, eso ya está votado, vámonos, apagó las luces y se fue. Apagó las luces y se fue, Saldívar. Sí. Sí, y eran 8 los que habían votado en contra. Luego ya corrigieron y ya fueron 7, entonces ya no alcanzó. Ajá. Eran 4 los que habían votado en contra. No, habían sido 3 y ahí entraron en una dinámica. Pero entonces, el poder que menos controlado, al parecer, está todavía por Morena y el presidente, es el judicial. Todavía, sí. Al parecer, porque son 7 ministros en contra de 4, que sí, al parecer son abiertamente, no abiertamente, pero han votado pues lo que el presidente ha pedido que voten. Ha pedido que vote. Sí, porque el presidente dijo, y no me salgan con que la ley es la ley. Hijo. Que no juró proteger, hacer cumplir y hacer cumplir la ley, sino que se la demandara. Sí, sí. Bueno, ya nos vamos, amigos. 9:16 a.m. Nos vamos ya y luego nos quedamos en un corte comercial y luego viene Mercado al Aire. Muy buenos días. Nos vemos a mediodía.